creada en Italia, abrazada por todos, la pizza es patrimonio de la humanidad. Todo el mundo puede acceder a la pizza. Es un producto democrático. La pizza porteña es la pizza de la meseta. A mí lo que más me gusta de esta pizza es que, además de ser muy sabrosa, no tiene maltrato animal. La mejor pizza es Salta, la de Mercado San Miguel. Bienvenidos a este viaje de lugares, estilos y sabores. Horno, hicimos nuestra receta como nosotros creemos que hay que hacer la pizza. Ahora otros ponen otra cosa encima, ya no es pizza eso. A mí me gusta que sea finita, que sea crocantita. Pasen y sírvase una porción. Siempre como la de acá, ¿viste? Hoy vine al mercado de Belgrano a probar una buena pizza tipo napolitana. La pizza para el argentino es un momento de celebración con familia y con amigos. Es un momento de reunión, la pizza siempre es compartida. Una costumbre típica de los porteños es comer la pizza con fainá. Nosotros hacemos fainá frita, que son nuestros fainá sticks en formato de papas fritas, y fainá en porción, que la servimos sola, o fainá de la huerta, que son con todos los productos de nuestra huerta agroecológica. Estamos en el mercado de Belgrano, un mercado antiguo del barrio de Belgrano, que tiene toda una puesta en valor donde empiezan a convivir productores, productos premium, un gran patio gastronómico donde se pueden probar exquisiteces y la gente del barrio, un lugar para venir a pasear. Hoy vamos a hacer una pizza al estilo horno. Bien. Así que espero que les guste. Un bollo de 280 gramos, 72 horas de fermentación en frío, que hace que la masa después con un horno a buena temperatura sea maravillosa. Sí, sea una masa súper liviana. Para estirarlo, harina de arroz y hiciste esto, ¿no lo tocaste? No hay que tocarlo, Bien. Va a caer solo. Bien, perfecto. ¿Cómo voy? Más o menos, ¿no? Más bien. ¿Muy bien? Sí, ahora si querés puedes pasarte la masa a los nudillos. Perfecto. Y ahí vas estirando, vas abriendo. Ok. Ahí. Claro. Muy bien. Y se estira sola. Es una masa muy moldeable. Perfecto. Súper, súper. Sí. O sea, tenemos 150 gramos de queso. Contra una que puede tener 300 o más. O más. Pero también miramos la masa, que es más chica, que es más liviana y que no se va a bancar todo el peso y toda la grasa que lleva el otro queso. Vamos ahí. Último toquecito. ¿Y cómo se termina? ¿Cómo se termina? Le ponemos un poco de aceite de oliva para hidratar los bordes. Un poco de sal en escamas. Perfecto. Y elegimos unas albahacas para ponerlo. Pizza de Mercado San Miguel mayormente está elaborada con masa casera. Es un pan que se hace normalmente en la casa. Muchos periodistas también que vinieron. Dice, esta es la mejor pizza que hay. Porque este es crocante, se levanta, no se dobla. No, esta es una masa que no consigue en ningún lado. No, acá hacemos dos, especial y común. La común es bueno, la de queso, y la de especial va el queso y va jamón, aquí aceituna. En la tradicional. Yo creo que acá mayormente la masa no es tan blandita como las otras, otro lado, Estados Unidos, Francia, como dicen, se levanta y se doblan acá. Te lleva, le levanta y sigue así crocante. Y acá hacen tres porciones y el vaso con jugo. El tradicional acá, jugo granadina. Y yo llevo 40 años acá y ya comían así. La salteña, la pizza del Mercado San Miguel es algo tradicional acá en Salta. Bienvenidos a la meseta. La pizza es una cosa muy simple.
agua, harina, levadura, darle trabajo, darle amor, y ahí sale la pizza. No hay que manosearla tanto la masa ni a la pizza. Es muy simple. La pizza que la hacemos nosotros es una pizza que la marcada, que después cuando se la piden para el corte se la cocina los 10-15 minutos. En otro lugar la pizza la hacen más fina, ¿me entendés? Nosotros no, nosotros por lo menos son de 500 a 550 gramos de masa. El caballito de batalla nuestro es la fugaceta. Y es famosa porque lleva bastante mozzarella. Le ponemos 1,5 kilos de mozzarella, entonces la gente está satisfecha con eso. La calidad y la cantidad de mozzarella que lleva. Bueno, yo hace 59, hay otro Eduardo que hace más de 35 años que está. La mayoría, todos tenemos una cantidad de años ya aceptable. Ir a Buenos Aires y comerte una porción de pizza es casi obligatorio. La diferencia con la mía es que es más alta. A mí me gusta que sea finita, me gusta que sea crocantita. Viva tener millones de opciones para comer una buena pizza. Hola, mi nombre es Flor, soy de Chiquito Cafetería y hoy estamos en Villa San Miguel, en este hermoso lugar para cocinar una pizza vegana que se llama Vermela. Nuestras pizzas son las mejores, no es por sonar soberbia, porque las hacemos al momento. Lo que más nos interesa es poder brindar una cocina que sea inclusiva. La gente que es intolerante al gluten o gente por ahí que es celíaca pueda tener una opción para todo tipo de público. Utilizamos productos locales, de productores locales. Para los ingredientes de esta pizza vamos a utilizar harina 4-0, levadura fresca, una rica salsa que ya la preparé, pepinillos agridulces, tomates, morrón asado, cebolla morada y un queso que nos hace muy felices a los veganos, que es el queso cremoso. Vamos a amasar, después vamos a hacer el bollito que va a leudar, lo vamos a estirar en la masa y lo vamos a meter al horno unos minutos para marcarla a la masa, porque a nosotros nos gusta que tenga piso. Después la sacamos, preparamos los toppings que irían arriba del queso, la llevamos al horno aproximadamente unos 4 o 5 minutos para que se vaya derritiendo el queso y cocinando la cebollita. Y después la volvemos a meter al horno, la sacamos y la comemos. Por comentario y por personas que vienen de todos lados nos dicen que son las mejores pizzas que hay, no se consiguen en otro lado. Bueno, es la mercadería que está hecha con amor, con cariño, ¿viste? Si a vos te gusta el trabajo que haces, la mercadería la vas a hacer como corresponde, bien. Y esta es la pizza Vermela, muy sabrosa. Si te animás, hacela en tu casa. Y si no, te esperamos en Córdoba. Salud. Se hizo de noche y los chicos tienen hambre ahora. Que la pizza sirve para que cada uno pueda hacer lo que quiera, de la manera que quiera y la manera que lo sienta. Si querés probar una pizza original y con los mejores ingredientes, tenés que venir a Horno en el Mercado del Grano. Minutos de tu vida para tomarte un café, para terminar el capítulo de un libro. Es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta 4 vidas. 15 minutos para vos, la vida para alguien más. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.